Televisión Española enfrentará a concursantes y espectadores en nuevo concurso que prepara junto a Zeppelin. Después de coger impulso en las audiencias de este tramo final de 2022 gracias al Mundial, Televisión Española se encuentra trabajando ya en la programación con la que intentará remontar definitivamente sus datos a lo largo del próximo año. Entre los nuevos formatos que prepara la cadena pública se encuentra un nuevo concurso en el que tratará de fomentar la participación de los espectadores. Televisión Española ha dado luz verde a un nuevo programa, cuyo título provisional es Todos contra Uno. La corporación ha encargado este proyecto a Zeppelin Televisión, productora responsable de realities como Gran Hermano o talent shows como Fama. A bailar, tal y como informa El Confidencial Digital. Así es, Todos contra Uno, la cadena pública se habría inspirado con este nuevo formato, que pretende emitir en Primetime, en algunos programas de televisión muy conocidos en el norte de Europa. Se trata de un concurso de preguntas de cultura general en el que un participante principal se enfrentará en cada entrega a un grupo de televidentes, elegidos previamente por la productora, que jugarán desde sus casas. El presentador, que aún no ha sido designado por Televisión Española, irá alternando preguntas al concursante del día y a cada espectador que ejercerá como rival. Una vez el televidente falle, el turno pasará al siguiente seleccionado del público. Así hasta que logren batir, o no, al protagonista de cada entrega del programa. Este concurso se une a la cartera de proyectos que Televisión Española tiene entre manos para su horario estelar. Todos contra Uno se suma al programa de nostalgia que la cadena prepara junto a Julia Otero. Un nuevo espacio de entrevistas con Ana Morgade y un nuevo talento musical que podría presentar Ruth Lorenzo. A todos ellos habría que añadirle, según el citado medio, un nuevo concurso de Primetime con pruebas deportivas del que no se conocen más detalles.